segundos de máxima contracción al final del recorrido. 1, 2. Entrenamiento, lo que estamos haciendo es ir aumentando la carga y después reducirla. Hacemos 10 repeticiones con peso ligero
aumentamos la carga, otras 10 repeticiones con peso más elevado, otras 10 repeticiones con otro peso más elevado, y cuando ya vamos a hacer lo que es la bajada de peso, utilizamos técnicas de entrenamiento como es 2 segundos de stop en máxima contracción, y en el último peso, que es el más ligero, utilizamos la técnica de isométricos. Aguantamos un segundo en la primera repetición, 2 segundos en la segunda repetición, 3 segundos en la tercera repetición, así hasta completar hasta 8 repeticiones para 8 segundos. Estar atento, Sergio Fernández, Avanced Molecular Labs, nunca te des por vencido, amigo.